Como los huevos, cualquier alimento, cuanto más fresco, mejor. Pero como la frescura dura lo que dura, tenemos las conservas Beatriz para la verdura y para pescados como el atún, atún en lata. Claro, Miriam, porque en el mercado podemos encontrar atún y atún claro. Así que vamos a dejar claro desde el principio cuál es atún y cuál es atún claro. Claro, porque no todo el atún es claro, aunque lo parezca. Claro que no. Nos vamos a encontrar atún a secas y atún claro, y son especies diferentes. Igual que cuando encontramos bonito y bonito del norte. Mira, el atún a secas, como este que tenemos aquí, es generalmente de una sola especie, del listado, que tiene un color más oscuro, y sin embargo el atún claro, como este que tenemos aquí, pertenece a dos especies, al patudo y al rabil. Tiene una carne más clarita, como su propio nombre indica, una textura más suave. En definitiva, el que no es claro, como este, tiene un sabor un poquito más graso, al consumidor no le llama tanto la atención, económicamente es más barato y lo que quiero saber ahora es, ¿queda claro? Clarísimo. ¿Y ese atún claro mejor al natural o en aceite? Cuando lo tenemos al natural, como ese que tienes tú ahí, es el atún metido en la lata con una salmuera de agua y sal y esterilizado a 120 grados. Sin embargo, si lo tenemos en aceite, tenemos ese mismo atún, pero el líquido de cobertura es un aceite y ahí ya podemos ganar grasa, por supuesto, ganamos energía y nutricionalmente puede ser mejor o peor según la grasa que le añadamos, claro está. Claro, porque hay atún en aceite de oliva y en otros tipos de aceite que no son de oliva. Mira, cualquier pescado, el atún, cualquier marisco que compremos en lata puede estar con aceite o en aceite. Y aquí la preposición es súper importante, porque cuando pone con aceite quiere decir que está inmerso en agua y que el aceite es un ingrediente más, lleva un poquito de aceite. Sin embargo, cuando pone en aceite, ahí quiere decir que todo el líquido de cobertura es aceite, que es lo que te interesa cuando compras atún en aceite. Aquí, ¿qué vamos a tener? Pues si tenemos un aceite de oliva virgen extra, estamos ganando toda esa calidad del aceite de oliva. Estamos pasando de sobresaliente a matrícula de honor en un alimento que tiene una grandísima cantidad de proteínas, hasta un 26%, y por lo tanto, al final, un tesoro nutricional. Y si el atún en aceite de oliva es tan nutritivo, digo yo que el líquido de cobertura se puede aprovechar. Ahí ya también depende, Miriam, porque mira, un atún como este, que lleva aceite en el líquido de cobertura, lo que vamos a tener es parte de la grasa del atún disuelta en el líquido de cobertura, pero también nos está arrastrando la sal que se utiliza en las conservas y a veces en grandes cantidades, por eso tendríamos que escoger el que tenga menos sal añadido y esto es válido tanto para los que se venden en lata como para los que se venden en cristal. ¿Y ese líquido también lleva el mercurio, ese metal pesado que tanto nos preocupa? El mercurio está en el mar, pasa a la carne de los peces y también pasa a la carne del atún. Esto es más preocupante en el atún fresco que en el atún en lata, precisamente porque el atún en lata utiliza especies y ejemplares más pequeños y el problema del mercurio es que se acumula en los más grandes. Dicho esto, no conviene abusar, especialmente las mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia o los niños pequeños, y en el resto de población, en los adultos, como máximo podemos comer un par de latitas de estas pequeñitas a la semana, y el resto de pescado que queremos comer, pues perfecto, pescado azul, pescado blanco de otras especies que tienen menos mercurio, las pequeñitas. Bien, está saberlo porque cada vez recurrimos más a ese tipo de conservas y a otras también, llegadas esta época del año, el frío, guisos, por ejemplo, como este, el cocido, en conserva también. Tenemos que ver la lista de ingredientes. ¿Qué es lo que lleva este cocido que muchas veces lleva un exceso de sal? Vamos a ver lo que se cuece en este plato de cocido. Venga, pues para empezar, el alimento básico aquí es el garbanzo, la legumbre. Claro, y muy buena base es porque nos da energía muy saciante, gracias a sus hidratos de carbono complejos que nos dan energía de larga duración como si fuéramos una pila alcalina. Y también tenemos la fibra, fibra que le viene muy bien a nuestro tránsito intestinal. Como además los garbanzos se suelen cocer con verduras, mejoramos todavía más esa base, aportamos vitaminas, compuestos bioactivos, sobre todo hidratos de carbono complejos, más todavía, más energía de larga duración y de lenta absorción, y más fibra, con lo cual más saciante todavía. Pero ojo,
antes de meter una lata de cocido en la cesta de la compra, tenemos que fijarnos bien en las cantidades. Cuanto más legumbre, más garbanzo, mejor. Que tiene mucha verdura, mejor todavía. Pero para eso tenemos que ver las proporciones y eso nos lo dice la lista de ingredientes. Que la verdura esté muy arriba en la lista de ingredientes y la carne más al final, hacia abajo. Claro, eso te iba a decir, porque además de garbanzos y de verdura hay un tercer vuelco que se dice que es la carne y el embutido. Y que realmente, Miriam, no es necesario, porque la legumbre, la verdura, ya nos está dando un plato muy completo con proteína de alta calidad y la carne, pues, ¿qué nos da? Estamos añadiendo pollo, gallina, vacuno, algún hueso de cerdo, incluso carnes procesadas. Ese jamón, ese chorizo, que son carnes que deberíamos reducir todo lo posible y con las que estamos haciendo el plato menos saludable y multiplicando su carga calórica. Pero un cocido sin carne no es cocido así, con la receta en la mano. Hombre, Miriam, pero la receta se puede adaptar y se puede hacer de una forma muy fácil. Verduras y legumbre pasan a un primer plano. Ponemos más de verdura, de legumbre, el tocino no hace falta, la carne que sea de pollo, de gallina, una carne blanca y chorizo, si nos apetece mucho, bueno, pues 20 gramos para darle un poquito de sabor. Ay, mira, en vez de jamón, hueso de jamón. Así ya lo adoptamos y lo hacemos mejor para nuestra salud. Y si queremos hacerlo mejor también para nuestro bolsillo, lo vamos a hacer en casa en lugar de comprar la lata en el supermercado. Cogemos una olla grande, cogemos garbanzos secos que van a ser más baratos que los cocidos, hacemos una gran cantidad para toda la familia para comer en cualquier momento de la semana y lo que nos sobre lo congelamos. Y así no desperdiciamos nada y lo tenemos para sacar en cualquier momento. Y de esta manera adaptamos la receta a nuestra salud, pero también a nuestro bolsillo. Y ahora, cuidar la salud, cuidando el bolsillo, es más necesario que nunca. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam.